El proyecto Carretera Miches comprende una moderna obra de infraestructura vial con 72 kilómetros de extensión y forma parte del Corredor Vial del Este, totalizando 219 kilómetros ya inaugurados. El tramo del proyecto Miches atraviesa tres provincias, La Altagracia, El Ceibo y Hato Mayor, beneficiando directamente a más de 430 mil habitantes de la zona. La carretera inicia en Bávaro, pasando por las playas de Macao, Cubero Alto, Miches y para finalizar en Sabana de la Mar durante el año 2015. Con esto serán inaugurados 802 kilómetros de carriles en el total del proyecto. Para nosotros como empresa ecoturística, la construcción de la carretera Bávaro-Miches ha sido como descubrir a América. Estamos viviendo una verdadera revolución en la que la comunidad es la protagonista. La construcción de la carretera Bávaro-Miches ha sido bien impactada la zona de Nisibón, ya que muchos ganaderos estamos incursionando en el turismo ecológico. El proyecto se inició en 2013 y fue concluido al final del 2014 con la apertura del tramo para la sociedad. Conformado por dos carriles de 11 metros de ancho, 30 puentes y una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. Mayor integración de los diferentes centros turísticos Bávaro, Miches y Sabana de la Mar y demás comunidades aledañas, aprovechando su enorme potencial turístico y sus riquezas naturales a través de una conexión cómoda, rápida y segura. Yo como maestra y vicesíndica de este distrito municipal de Nisibón, siento que esta obra ha impactado grandemente a todo lo que es nuestra zona. Nosotros antes se nos dificultaba el acceso de las personas, se dificultaba el acceso hacia todo, hacia Nisibón. Economía en combustible, costo operacional y de mantenimiento de los vehículos. Reducción del tiempo de viaje en más de 50%. Facilidades de conexión para la agricultura, pecuaria y salud. Infraestructura logística conectando los puertos y aeropuertos con esa región del país. Asistencia y protección vial permanente. Y reducción significativa de los niveles de accidentes de tránsito. Esperamos que haya un desarrollo integral. O sea, ahora que ya estamos fácil de localizar, ya cuando nos buscan en el mapa nos dicen allá bajísimo en Nisibón, no, ya se dice a unos cuantos kilómetros de la zona de Punta Cana. Nos sentimos completamente contentos. ¿Por qué? La carretera vieja nosotros no la vamos a ignorar, no, es nuestra carretera. Pero nosotros andamos más por aquí, por la nueva, que por la vieja ya. ¿Por qué? Porque nos sentimos como tan contentos y tan agradecidos y aquí donde vivimos estamos contentos también, ya que nos han cambiado nuestra casita de madera por casa de bloque. Nos sentimos contentos en verdad. Nosotros nos sentimos perfectos con el desarrollo de esta autovía. Nos sentimos totalmente contentos y creemos que ha llegado el desarrollo a nuestra comunidad. Creo, sin lugar a equivocarme, que es la obra más importante de la comunidad, ya que son vías de comunicación ansiadas por la comunidad y la comunidad se va a beneficiar enormemente, ya que era lo que esperaba el pueblo de Miches. Antes un paciente duraba 2 horas para llegar de Sabana y Nisibón a Miches, ahora se hace en 30 minutos, que es lo máximo. En ese gran reto fueron involucradas más de 205 empresas contratistas, 128 proveedores de materiales y servicios, generando una masa laboral de 1.500 empleados directos y más de 7.000 empleos indirectos. Cumpliendo el compromiso de cuidar a la gente.